¡Hello! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy me encuentro por acá acercándome a un mercadillo que se llama Railway Heights Market. Y vamos a aprovechar a mirar qué hay. Es un día bastante caluroso, bastante alto en temperatura. Me traje dos acompañantes. Ay, que no los voy a mostrar porque Valentino está en su momento de privacidad. Pero vamos a ver qué encontramos en este mercadillo. Este está muy bonito. So, parece ser que este almacén, esta floristería, además de tener hermosas flores, en diferentes tipos de plantas, también enseña cómo pues cuidarlas, cómo mantenerlas bonitas. Acá tenemos otra boutique muy bonita, interesante, muy parecido al estilo que me gusta, que es como un estilo hippie. Me gusta bastante. Ay, I love this one. Ay, ay, looks so cool. I love the color. I wanted to say hi. Hello. Okay, hello. Yes, everybody, hello. Wow, this is very nice. Would you like something from here? Yo creo que a mi mamá le gustaría algo así como este. Que a ella le encanta la decoración. Este está muy bonito. It doesn't say how much it is. No dice cuánto es. Ah, no. $50 por este. 50. Este va a ser, yo creo que mi almacén favorito. Me gusta mucho como lo creativo, lo simple. Look at this one. Yo me veo usando esto. A mí me gusta el cuero, pero siento que me gusta más como lo artesanal. Así que me veo usando esto. ¿Cuánto cuesta? Let's see, how much is this? $65. Pero es a mano, ¿no? O sea, hay que mirar que también es hecho a mano. Loca por Valentino. Valentino. Hi, baby. Did you like it? For you? For you? He said no. So cute. Very cute. Ay. Look at this one. Aunque me gusta más este. ¿No la roja? No, I think I like this one more. Me gusta mucho más esta, la verdad. Va con mi estilo. Es más, mira, me luce con la ropa. That one has a long strap. Oh, also? Yes. That's very nice. As a crossbody or... Ah, I see it. Did you make it? My family does. Wow, this is beautiful. Thank you. There's a mirror here. Oh, perfect. Sorry. Oh, no, you're fine, you're fine. No, you're fine. You can touch. He's very, very friendly, but he's very shy. Hello. This is a big day for you. This is the last. Oh, thank you. I really like it. What do you think? If you like it. Ay, me encanta. That's so beautiful. It's $150. What do you think about this one? Valentino. Baby. Sorry. You were asking. Valentino siempre haciendo amigos donde sea. ¿Cierto, mi amor? What do you think about it? A ver. You like that one more? I want to try it. I thought this you like the blue one more. Heavier. This Wouldn't is heavier. You like the blue one? This one? Entonces, este, el material de este es un poquito más como durito comparado con este que es más suavecito. ¿Cuál creen ustedes que me llevo? ¿Este o este? I love both. My shoulder. So, yo siento que este es más suave con mi hombro que este. Pero este material me encanta también. No, I'm going to buy this one. Can I get this one also? Ay, of course. 10% plus this one. Yes. And this one. Este cuadro está precioso. Súper bonito. Es un águila. Una águila muy hermosa, muy colorida. Me encanta. Miren allá todos estos. Ay, miren al monkey. Miren, qué bonito. Eso está bonito. Y lo interesante es que tú tienes la galería de cuadros y al mismo tiempo tú puedes ir comiendo, ir mirando acá los diferentes boutiques y comer diferentes cositas. ¿Búhos? No hemos comido nada, pero vamos a ver qué encontramos. ¡Búhos!
Últimamente tengo una como una atracción especial con los búhos, no sé por qué, pero me gustan. Ay, no. Look at this. It's so beautiful. Yay. Bueno, y eso fue todo en este mercadillo. Ahora sí vamos saliendo. Me gustó mucho, pero ya es hora de irnos. Como no pudimos encontrar nada así como rico y atractivo en el mercadillo donde estábamos, pues decidimos venirnos a Central Market a probar. La verdad es que estaba como tentada a comer un postrecito y yo sé que acá hay uno que me gusta mucho que se llama Napoleón. Vamos a ver qué más encontramos, pero solamente vine por eso y ya les mostramos cómo está por dentro. Postre Napoleón, tres leches y un sándwich. Y solo por un postrecito. Bueno, y hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo la verdad, como siempre, me lo disfruté mucho. Y desde acá les mando muchos abrazos, muchos besos, miles de bendiciones para todos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.